Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte, lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Mi nombre es Cristian Bernet y también quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Aquí, pues listo ya para el fin de semana, un fin de semana bastante, bastante atractivo, con una pelea de box muy interesante para todos los sonorenses. La verdad que se esperan grandes cosas de Pedro La Roca Campa, también se esperan buenas cosas de Julio Urías, que está cumpliendo años, Cristian, y muchas cosas deportivas también que se vienen muy buenas, jornada en la Liga MX, el fútbol americano. La verdad que se viene un programa muy, pero muy atractivo este viernes. Y vamos a tener un programa muy completo para despedir esta semana de 12 de agosto, este viernes 12 de agosto, para irnos a descansar durante el fin de semana. Programa completo que hasta vamos a platicar del mejor deporte del mundo, o sea, del rugby. De rugby también, increíblemente rugby, que poco a poquito, Cristian, poco a poquito el rugby se está metiendo en el corazón de mucha gente. Es cuestión de que lo conozca la gente para que vaya metiéndose más. Pero bueno, Manuel, vámonos porque ya son las 3:10 de la tarde, hay que darle rapidez al programa porque son muchos temas de los que vamos a platicar. ¿Y qué tal si invitamos al auditorio para que nos ayude con un compartir, con un like, con un comentario y por supuesto darle un share? Aquí está, le damos compartir publicación, luego le damos publicar y ya con eso se fue. También le podemos dar aquí en el dedito levantado y se ve muy bonito cuando aparecen ahí las cámaras. Mira, ve cómo aparecen. Eso. ¡Ah, qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve eso! Hay que darle compartir, share en Twitter, en Instagram. Este programa se transmite desde Hermosillo, Sonora, México, a través de Facebook Live. Más tarde lo subimos a YouTube y también lo pueden ver y escuchar. Sí, también lo pueden ver en Spotify. Ahora Spotify puedes ver video y este programa lo subimos más tarde. Perfecto, perfecto, Cristian, y como todos los viernes hay mucha información, y la verdad que el viernes se pone de gala el deporte. ¡Vámonos a arrancar con el béisbol de las Grandes Ligas! ¡Béisbol! Playball, es tiempo de hablar de béisbol, de las Grandes Ligas, pero antes hay que hacerle la invitación a todo nuestro auditorio para que asista el próximo sábado 20 de agosto al Chase Field en Phoenix, Arizona. Sí, fíjate, Cristian, la verdad que en mi vida había visto algo de esta manera. Primero, la oportunidad de ver a Albert Pujols, a Yadier Molina, dos futuros miembros del Salón de la Fama. No es fácil verlos, ya sería la última vez que visiten Arizona. Segundo, tocar, que te enfrentes ahí con todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, ver a sus mascotas, un regalo de cada una de las franquicias de la LMP. Luego, en el juego, estar con la banda La Llegadora, que va a estar tocando cada entrada. Y al final, tener el concierto de Laberinto, Cristian, por $10. Hay boletos exclusivos para México que son de $10, que la dirección es www.losdivax.com/México y ahí compras boletos de $10. Vas a pasar de lujo con solo $10. No pierdan la oportunidad de asistir al Chase Field Downtown de Phoenix en el centro para presenciar el juego de los Diamondbacks contra los Cardenales y por supuesto disfrutar la música de Laberinto sábado 20 de agosto, y ahí estará presente Score MX. Exactamente, por allá tendremos algunos videos, Cristian, algunos videitos interesantes, a ver si podemos hablar con los protagonistas, a ver si hablamos con Naranjeros, a ver si hablamos con Mayos, con Yaquis, los equipos sonorenses, con algunas mascotas, interactuar, en fin, habrá mucha tela de dónde cortar por allá, ¿eh? Bueno, Manuel, y hay que también mandarle una felicitación hoy al Culichi, al ex-teenager, porque ya no es un jovencito, ahora ya todo es un adulto. Julio César Urías, Julio Urías hoy está cumpliendo 26 años. Fíjate, Julio Urías, Cristian, que ¿te acuerdas en un momento que llegó a ser ahí mencionado como posible bronca de violencia doméstica? ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas no, que no sonó fuerte? ¿Te acuerdas que había ahí, oye, qué pasó? Que lo vieron afuera de un centro comercial. Jaló a su novia, que algo así, que esto y que el otro. Qué bueno, Cristian, que lograron llevar el caso bien. Porque no sé por qué me llegó a la mente ahorita en la mañana el caso de Roberto Osuna. ¿Sí? Chupito tenía una carrera de Salón de la Fama, Chupito. Como iba Chupito, fácilmente iba a ser el mexicano, si no Salón de la Fama, el más cercano en votación. Pero fíjate por ese caso de violencia doméstica, cómo lo afectó. Y Julio Urías lo supo llevar de maravilla, ¿eh?
Bueno, pues hoy está cumpliendo 26 años de edad Julio Urías y también está cumpliendo una gran temporada. Fíjate lo que nos comparte Las Mayores o nos comparte MLB México a través de sus redes sociales, la comparación de los años 2021 y 22 de Julio Urías, muy parecidos, muy similares como va transcurriendo. La verdad que parece un espejo, Cristian, ¿eh? Porque sí tiene más entradas lanzadas, tiene más ponches, pero el promedio de carreras es menor ahora. O sea, en carreras limpias es muy bueno ahora, que fue lo que el año pasado le afectó para no ganar el Sayón. Así que entonces, ahora, Cristian, con un buen cierre lo puede ganar. Inclusive puede llegar hasta las 20 victorias, ¿por qué no? Claro, faltan con alrededor de... Sí, con apoyo sí llega. Con apoyo de los Dodgers sí puede llegar, ¿eh? Sí, le quedan yo creo que unas 10, 12, 14 aperturas de lo que queda la temporada. Sí, y si siguen los Dodgers enrachados, pudiese llegar de nuevo a 20 triunfos y claro, si mantiene la efectividad en 2.49, va a ser candidato otra vez al Sayón. Oye, ahí tengo mis diferencias, que ahorita traemos ese tema en un momentito más, vamos a platicar sobre los candidatos para llevarse el Sayón, pero antes, Manuel, vámonos con la actividad de los mexicanos en la jornada. Ayer solamente hubo 8 partidos en Grandes Ligas y los mexicanos que tuvieron actividad fueron estos dos, inclusive fue en el mismo partido, Ramón y Alex. Ramón Urías y Alex Verdugo se enfrentaron y los dos pegaron su imparable, Cristian. Los dos lograron conectar de imparable, Ramón Urías de los Orioles y Alex Verdugo de Red Sox. Sí, de 4-1 se fueron ambos. Poca actividad, repito, en las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque todo se centró en el juego, en el campo de los sueños, en el Field Dreams, que al final el resultado es lo de menos. Obviamente que los Cachorros dicen, vénganse para acá, una W, ganaron los Cachorros 4-2, pero lo mejor fue la fiesta, la emoción, la emotividad que se vivió allá en Iowa, en este pueblito o en esta granja, de recordando la película Field of Dreams. Sí, fíjate, Cristian, y al final, en este tipo de eventos, lo más importante y lo más conmovedor suele estar al principio, la introducción, la presentación, y pues con esa clase de caballos, Cristian, yo creo que debe ser la pareja padre-hijo más exitosa de la historia, ¿no? Del Grandes Ligas. Por supuesto, con Ken Griffey Jr., ¿qué más puedes esperar? Ken Griffey Sr. también tuvo una aceptable carrera, no la alcanza para llegar al Salón de la Fama, pero como lo dices tú, bien emotivo cómo llegan, cómo salen desde el center field, y le dice el papá al hijo, ¿qué onda? ¿Quieres cachar un rato? Y se ponen a tirar la pelota como papá e hijo, como son. Sí, y luego llegan otros niños, jovencitos, jovencitas, a tirar la pelota también, y pregunto esto porque hay otra dupla, Cristian, pero que tiene una manchita por ahí, la dupla Bonds, la dupla de Barry Bonds y Bobby Bonds, también es una dupla muy fuerte, muy histórica, yo creo que es la única que le pudiese pelear. Los duetos de los Boone no son tan fuertes, Bob Boone, el catcher que quedó campeón con los Phillies el 80, claro, y Brett Boone y Aaron Boone, pues fueron buenos, pero no tanto como la dupla de los Griffey, pero los Bonds, si no fuera por la manchita de Barry, creo que también sería una dupla tremenda, ¿eh? Sí, pero creo que si comparas la carrera de Ken Griffey y de Barry Bonds, serían muy similares, ¿no? Digámoslo, sí, muy parecidas, claro. Pero creo que la de Ken Griffey Sr. vence a la de Bobby Bonds, creo. Bueno, Ken Griffey Sr. ganó dos series mundiales con los Rojos, ¿eh? Sí. Bueno, así arrancaba la actividad allá en Driceville, en Iowa, en el campo de los sueños, en el Fields of Dreams, en el Maizal. ¿Y cómo salen los jugadores también? Los dos equipos salen del center field, Manuel. Sí, y entrelazados, ¿eh? No vienen separados, por un lado Chicago, no, vienen todos revueltos. Esto da un buen mensaje de unión, Cristian. La verdad, qué emotividad. Y vuelvo a decir lo mismo. Esto lo tienen que hacer todos los equipos, la creatividad, que dicen, basarse en películas, o sea, esto te jala a un grupo de seguidores que no son beisboleros, a lo mejor un grupo de cineastas, de gente que es fanática al cine, voltea a ver el béisbol por esto. Exactamente, bueno, gran detalle, los uniformes retro, inclusive algunos jugadores utilizando bombachos, o sea, guangos, los uniformes, no todos, pero muy, muy emotivo. Y esto me llamó mucho la atención, el marcador, o la pizarra, mejor dicho, retro, es así, manual. No,
ahora sí que se ve más vieja que la de Fenway Park, que esa sí es manual también ahí en Fenway Park, pero esta se ve más vieja, de madera, se ve más vieja todavía. No, inclusive nomás vienen las carreras, no vienen los hits, los errores, ni los dejados en base, nada más las carreras, lo que cuenta. Y una escalera ponen ahí para subir a poner el número. No, pues es que ahí se ve el hombre, mira, que le está cambiando ahí dos personas, mira, y andan vestidos a época, 1919. Fíjate cómo se veía el béisbol en aquel tiempo, Cristian, ahora te marca cuántas millas tiró el pitcher, hits, errores, no, hombre, la verdad que ahora es una chulada lo que te pone, no, la pizarra. Te pone quién está fildeando, quiénes son todo el equipo rival, no, increíble todo lo que pasa ahora en Grandes Ligas. Eso se vivió ayer en el Field of Dreams, en el campo de los sueños. Y aquí está lo que comentabas, Manuel, no está considerado Julio Urías ni en los 5 favoritos para llevarse el Cy Young ni la Liga Nacional. Otra vez, Cristian, la están haciendo, Sí, hay muy buenos lanzadores, hay que decirlo. Sandy Alcántara creo que lleva ligera ventaja, pitcher de los Marlins, que a pesar de que no recibe mucho apoyo, se mantiene ahí con una efectividad menor a 2, menor a 2 la de Sandy Alcántara, pero por ahí podría asomar Julio Urías en lugar de un Aaron Nola, por ejemplo. Creo que Urías tiene más victorias que Nola, lo que le ayuda a Nola son los innings lanzados, tiene muchos, pero creo que Urías debería estar ahí en quinto o empatado ahí con Nola o abajito de Gonsolin. Y en la Liga Nacional aparece Justin Verlander, el veterano que se ha tenido un temporadón, que si no se lesiona o si no pasa algo interesante con Dylan Cease o Shane McClanahan, se va a llevar el trofeo Cy Young de la Americana. Oye, Cristian, pero cuidado con Dylan Cease, está cerrando durísimo. Lleva una racha de juegos donde no ha permitido más de una carrera. O sea, la verdad que está tremendo Dylan Cease. Si sigue así, puede alcanzar a Verlander. Verlander, no sabemos qué tanto gas le quede, es un veteranazo ya Verlander. Claro. Y Cis está tirando fuego, está muy, muy bien lanzando Dylan Cis. Bueno, veamos si en la recta final de la temporada pueden meter en ese ranking de top 5 al mexicano Julio Urías. Terminamos de platicar de Grandes Ligas porque hay mucha información, Manuel. Vamos a brincarnos de las Grandes Ligas a la Liga Mexicana del Pacífico sin introducción, porque ayer los algodoneros de Guasave presentaron su nueva imagen, sus nuevos uniformes, y cambió totalmente, Manuel. Son otros algodoneros visualmente y me gustó mucho el nuevo logotipo, la nueva imagen, los colores. Sí, fíjate, la verdad que estas cosas se aplauden, Cristian, estas cosas se festejan, porque ya el logotipo de los algodoneros ya lo veía, pues no tan adaptado, Cristian, a cómo va creciendo la liga. Esto debe servir para que los mayos de Navojoa creo que también le metan a su imagen un poquito, que ya quiten la imagen donde está bailando así el mayo. Creo que eso deberían de modificarlo un poquito, hacerlo más moderno, pero me gusta este tipo, la verdad que se ve muy bien, muy bonito se ve la nueva imagen de algodoneros de Guasave. El logotipo de la gorra que se lo pedía el equipo de comunicación, pero por X o Y todavía no lo pueden transmitir a los medios de comunicación, no lo pueden enviar, pero en cuanto lo tengamos se lo vamos a presentar, lo van a poder ver en las redes sociales. El logotipo, ya es que nosotros en Score utilizamos los logotipos de las gorras en las imágenes de Score, está muy bonito porque viene es igual la A y la G, pero mejor estilizadas. No, sí, la verdad que yo creo que sí. En este caso, los mayos, yo creo que ya no tardan en anunciarnos un cambio. No sé si los Águilas de Mexicali también. Lo acaban de cambiar. Lo acaban de cambiar los Águilas de Mexicali. Que a mí no me gusta la M y la A que está entrelazada. A mí no me gusta, pero bueno. No, yo me refiero. Ya no usan donde está el aguilita ahí. Sí, sí lo usan el también. El escudito. Sí, lo uso. Que esos escuditos ya están quedando un poquito anticuados, ya. Ya como que están pasando un poquito esos escuditos. La M y la A, pues ya es algo que sacaron nuevamente, muy nuevo. En Navojoa también sacaron algo muy parecido al de la M y A, Sacaron los mayos, también una M estilizada sacaron los mayos, que también se ve más novedosa, pero ya el escudo de los mayos, le está bailando el indio mayo, así ya se quedó muy viejito, Fíjate que yo creo que también se puede mantener los escudos originales, igual que el de Naranjeros, por ejemplo. El naranjita es el escudo de los Naranjeros, pero siempre ahora la mercadotecnia deportiva saca logotipos alternativos, como es la H de los Naranjeros, que desde que llegó a la H a la gorra de los Naranjeros, yo me la compré. Yo no lo quería antes cuando estaba el logotipo del naranja, del naranjito. En cuanto salió la H, la adquirí, porque no me gustaba a mí la gorra y el naranjita ahí. Oye, Cristian, pero el mismo naranjito ha ido sufriendo modificaciones. Antes era un naranjito muy sencillo, era una rueda con unas bolas y ya, no, y una hoja arriba. Ahora el naranjito se ha ido modernizando, Cristian, ha ido evolucionando,
como lo han hecho algunos equipos en la NFL, en otros deportes, van evolucionando su logotipo, ¿no? Son raros los equipos como los Yankees o los Medias Rojas que no han cambiado su logotipo, ¿no? Bueno, vamos a leer mensajes del auditorio ya para cambiar de tema y se reporta Arturo Robles Medina. Saludos, chamacones. Un gusto saludar a la mejor dupla de comentaristas de deportes en la región. Ay, qué buenas flores nos echas, Arturo. Bárbaro. Saludos. Bárbaro, Arturo. ¿Qué dónde quieres ir a cenar, Arturo? También se reporta Marco Mondaca, Cristian. Fíjate, el número uno en quinielas, Marco Mondaca. Saludos, Cristian y Manuel, esperando la temporada NFL. Ojalá y podamos tener sorpresas. Por lo pronto, mi querido Marco Mondaca, vamos a tener un jersey de Tom Brady de los Bucaneros de Tampa Bay, así que ya te damos la primera primicia, pero vamos a tratar de revivir la quiniela, de tratar de volver a hacer sinergia con la comunidad deportiva, ¿eh? Exactamente, ya que Marco Mondaca quiere hablar de la NFL, vámonos a platicar de los emparrillados. Wayne Coleman is the running back. Darius is outstanding. Second and five. No soy muy fanático de hablar de la pretemporada de la NFL, pero amerita, por supuesto, platicar de los juegos que se vivieron ayer en la NFL con victoria de los Gigantes de Nueva York y los Ravens de Baltimore. Sí, fíjate, Cristian, son juegos obviamente para estirar las piernas, para ver caras nuevas. Los titulares realmente, muchos no juegan, otros ni quieren jugar, ¿eh? Hay otros que han manifestado así abiertamente, como Aaron Rodgers, que dice: a mí ni me llamen a la pretemporada, no la necesito, dice Aaron Rodgers. Yo creo que todos necesitan al menos que estén unas 3-4 jugadas, nomás para sentir y para ya, sácalo, ¿no? Pero de perdida que se vayan poniendo a tono. Creo que es muy complicado en la jornada 1 ya de temporada regular. Órale, éntrale con todo. Ay, como que si entras lampareado, aunque Rodgers tiene mucha experiencia, pero pues estuvo bueno el juego de Gigantes contra Patriota. Al menos ves el marcador y dices, oye, claro, se definió por 2 puntos nomás. Y hoy viernes continúan las acciones de la pretemporada de la NFL con la semana número 1, con el duelo entre Falcons de Atlanta y los de Leones de Detroit. Sí, también vienen los Cleveland Browns contra los Jaguares de Jacksonville. Los Cardenales de Arizona estarán contra los Bengalíes de Cincinnati, los campeones de la Americana. Yo creo que uno de los equipos que tiene más sin ganar un supertazón, los Jets contra las Águilas de Filadelfia y el Hotel California. Y también estará el duelo entre Green Bay y San Francisco, duelo entre dos equipos históricos grandes de la NFL. Ese partido junto con el de Atlanta y Detroit van a ser transmitidos por NFL Network. Ah, de hecho ya debe estar por aquí, ahorita lo voy a sintonizar. El mejor de todos es Green Bay San Francisco, definitivamente, Cristian. Velos todos y el que gana es Green Bay Packers contra 49ers. Y que obviamente, como ya lo dices tú, pues van a ser partidos de sustitutos, o sea, equipos buscando un lugar en el equipo grande. Oye, ¿qué pasó con Garoppolo? Porque tenía permiso de entrevistarse con otros equipos, ya como que Garoppolo sabe que no lo querían en San Francisco, pero los 49ers saben que nadie quiere a Garoppolo, entonces le dijeron, pues vete a entrevistar, órale, búscale, te damos barra libre para que te contrates con alguien. Creo que nadie lo ha contratado a Garoppolo. Oye, el caso también de Tom Brady, no sé si lo comentamos ayer, pero ahí está en la página de scoredeportes.com.mx, que se tomó unos días, estará ausente de los campos de entrenamiento de la pretemporada de los Bucaneros, otro que tampoco necesita. No, la verdad que Brady puede hacer lo que quiera, Cristian. Brady es un hombre que ya realmente le puede debatir al dueño, al entrenador, al que le pongas. Brady se parece mucho a como era Jordan en sus épocas de dominante. Ahorita Brady realmente es la cara de la NFL. Oye, el que pensaba que podía hacer todo, pero está metido en un lío, es de Sean Watson, el mariscal de campo de los Browns de Cleveland. Sabemos que se metió en problemas legales por acoso sexual. Lo habían suspendido solamente 4 partidos, pero todo indica que va a ser más grande la multa y la suspensión que tendrá Watson, que él está simplemente esperando que lo castiguen y que aceptar todo. No puede hacer más que aceptarlo. 8 juegos y una buena multa. Es que la gente no quedó satisfecha, Cristian. No. Cuando se dio la primera multa, la primera suspensión, dijeron, oye, ¿cómo? No puede ser, si a estos jugadores por tal les dan 5 juegos, por azotar un balón les dan tanto, ¿cómo a Deshaun Watson, por todas las demandas que tiene, le van a dar apenas, creo que eran 4, ¿no? 4, no, y no, salió Roger Goodell, el comisionado, diciendo, no estoy satisfecho con eso, y tuvieron que hacer otra vez el recuento, y le van a dar más, y él está, mira, así esperando, ¿qué va a decir? Nada, aceptado. Es que, Cristian, por lo que se le acusa y lo que se le ha comprobado,
deberían de ser 4 temporadas, ¿eh? Yo creo que por ahí va la NFL. Espérense, se nos equivocamos. No, no, es que no eran 4 juegos, eran 4 campañas. ¿No se te hace más grave las acusaciones que tiene de Sean Watson a lo que hizo Colin Kaepernick? Mucho claro. más, pero lo de Kaepernick todo es por debajo del agua, Cristian. Tú le preguntas a los dueños, todos, no, Kaepernick, qué bien, mis respetos, Kaepernick, pero por debajo del agua los dueños, no, no voy a contratar a ese irrespetuoso de la bandera, para nada. Pero ya cuando lo ven, ah, mi Colin, qué bárbaro, es un símbolo, pero nadie lo contrató, nadie. Oye, otro que se metió un problema, si no, la producción no pudo meter la de fotografía. Hay un video ya de cómo encuentran a la bestia, Manuel, a Marshall Lynch, dormido en su automóvil, ponchado, chocado, y una llanta con el puro ring. Increíble lo que sucede con Marshall Lynch, exjugador de la NFL. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque sus últimos años los tuvo con Raiders, me acuerdo que ahí estuvo tratando de regresar, dio buenas actuaciones, era de los corredores más dominantes que ha habido en la liga, dos supertazones consecutivos, uno ganado, uno perdido, pero realmente era un fuera de serie, Cristian, nomás que siempre le gustó vivir así, no muy apegado a las reglas, no quería dar entrevistas, llegaba a las conferencias de prensa y dijo, ¿saben qué? No voy a decir una palabra, se quedaba nomás así, y lo multaban, y decía, múlteme, no voy a decir una sola palabra, o sea, es siempre muy extravagante así, pero qué mal, que no. ¿A poco estará en la bancarrota? No, me trae un carrazo, no sé qué tipo de carro sea, pero pues no, lo estaba dormido dentro del carro. Ahí está el video interesante, ahí lo pueden ver en redes sociales, cómo la cámara de la policía trae una cámara en la cabeza, en el casco, y se ve, graban todo, cómo lo reciben, al final lo tienen que someter, él no pone resistencia, y pues se va un ratito tras las rejas. Oye, pero no le conviene esto a la NFL, fíjate, porque hace unos años él era una de las imágenes de un spot de los más queridos, ¿no? Y de un spot de los más queridos, Cristian, cuando están todos reunidos en una cena de gala y a Marshall Lynch se le antoja quitarle un poquito al pastel y tumba el balón. No sé si te acuerdas y sale Mike Singletary, ¡famo! Y salen todos, ¡pum! Se lanzan y ¡pap! Y todo lo empieza Marshall Lynch. Por algo la liga le permitió ese momento estelar, o sea, no le conviene a la liga que uno de sus hombres importantes ande dando estas imágenes. Dice Marco Mondaca, te responde que a Garoppolo no lo quiere ni Trump. Es que es el problema de Garoppolo, Cristian, se pensaba que podía llegar a un equipo, ya los 49ers dijeron, ¿saben qué? Ahí está, mi querido Jimmy, tienes barra libre, contrátate con el que sea, adelante. Y no, nadie lo ha agarrado, ya, yo creo que ya no lo van a firmar a Garoppolo. No, se ve muy difícil. No, sí va a agarrar equipo. Bueno, acuérdate que la posición de mariscal de campo es muy solicitada, tiene experiencia, no es malo Garoppolo tampoco. Algún equipo lo va a agarrar. No sé cuáles sean las condiciones. Oye, ¿cómo te caería, Cristian, que regresara a los Patriotas de Nueva Inglaterra? Puede ser. Aunque ayer ahí estuvo, su quarterback titular no jugó. Pero por eso es que mira. O a Pittsburgh. Si nos remontamos un poquito, unos años atrás, llegó un momento en que hubo una reunión muy acalorada en la oficina de Robert Kraft. Entró Bill Belichick, entró Tom Brady y estaba Robert Kraft. Le dijo, a ver, siéntense, por favor, cuéntame. Y dijo ya Tom Brady, pues aquí el señor le quiere dar mucho juego a Garoppolo. Me trajo un quarterback para que me esté presionando y yo no necesito esas cosas, Robert. O se va Garoppolo o me voy yo. No, 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 señor Brady, para nada. Que se vaya Garoppolo. Y Bill Belichick, pero este es el quarterback del futuro. Lo siento, claro. Contra Brady nada. Que se vaya Garoppolo. Bueno, mándenlo a San Francisco. Ahora ya no está Brady. ¿Qué te parece si Belichick dice, oye, Kraft, tráemelo. Venga, chepa acá. Venga, chepa acá. Yo lo quería. Lo echamos por Brady. Ya no está Brady. Que vuelva. Veremos qué es lo que sucede con el futuro de Garoppolo. Dejamos un lado el deporte de las tacleadas, el fútbol americano, Manuel, porque también hay que platicar del padre del fútbol americano. Si no fuera por este deporte, no existiera el fútbol americano. El rugby, que regresa con una actividad del torneo Rugby Championship, donde se disputan los 4 mejores equipos del hemisferio sur, y tendremos actividad mañana. Argentina estará jugando contra Australia allá en Argentina, en San Juan, en el Estadio Bicentenario, a las 12 de mediodía, un partido interesante. Oye, fíjate, qué buen duelo, pero está más interesante el otro, Sudáfrica contra Nueva Zelanda, Cristian, recordando una película muy famosa donde salía Morgan Freeman,
donde salía Matt Damon, Freeman interpretando a Nelson Mandela. Fíjate qué juegazo, Sudáfrica contra los All Blacks en Nueva Zelanda. 8:00 a.m. es el partido allá en Sudáfrica, así es que interesantes partidos del rugby, el mejor de competencia del hemisferio sur. Y hablando de rugby, pero de sevens, el deporte olímpico en este momento se está llevando a cabo en Santiago de Chile, que ahí lo vemos de fondo, Manuel, la capital de Chile, y todos los capitanes que están buscando un lugar en la primera división del sevens rugby. Y vemos a México, ¿ya viste a la mexicana del lado izquierdo? Ah, ya la vi, Cristian, ahí de verde y blanco, número 6, ¿no? La verdad que se luce mucho México, ¿eh? Sí, hoy arrancó México su actividad, pero lamentablemente perdieron las serpientes mexicanas. A primera hora cayeron ante las japonesas 44-5 y después contra Kazajistán 24-5, dos derrotas para México. Y mañana sábado van a cerrar su actividad de grupo contra Colombia a las 6:30 de la mañana, tiempo de Sonora. Ahí sí creo que sí, se va a poner parejo el tiro, Cristian. Colombia, Colombia no creo, ya sería el colmo, ya Kazajistán nos pegó. Colombia creo que va a estar parejo el tiro, ¿eh? Bueno, ahí está, un poquito de rugby, Manuel, un poquito del mejor deporte del mundo para lo personal y uno de los deportes de mayor crecimiento alrededor del orbe. Pero vámonos ahora a platicar del deporte local, porque hoy se va a llevar a cabo el Hermochilo Fest en el Parque La Ruina, Manuel, donde habrá diferentes eventos. Uno de ellos serán competencias de skateboarding. Sí, en un tiempo, Cristian, con Juan Tostado, mi compadre, que tú lo conoces, claro, llegamos a hacer eventos de este tipo, ¿eh? Lo llegamos a hacer en el CUM, hacíamos un circuito de rampas y de rieles y se metían los competidores en patinas, en patines rollers, en patinetas y en bicicletas a hacer sus suertes como esta que estamos viendo y después se calificaban, ¿no? Así como la NBA se le ponía 10, 9, 8. La verdad que estaba muy olvidado este tipo de deportes y ahora qué bueno que el Hermochilo, qué chilo van a decir los jóvenes que viene el Hermochilo Fest. Sí, el Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo lo está organizando, repetimos ahí en el Parque de la Ruina, es hoy a las 7:00 p.m, evento totalmente gratuito, va a haber freestyle del rapeo, skateboarding, graffiti y va a haber DJs también, entonces para que celebren el Día de la Juventud ahí en el Parque de la Ruina. Fíjate en lo que se convirtió el graffiti, Cristian, ¿no? ¿Sí? Antes, en mis tiempos, si te agarraban a alguien con graffiti, órale, agárrenlo ese, y ahora no, ahora arte, es artístico, bro. Ahora es artístico el graffiti. Es arte, exactamente. Oye, ¿y qué tal si continuamos con más deporte local y hablamos de lo que los eventos que tendrá Sonora, tendrá Hermosillo entre agosto y septiembre? Se viene el Panamericano de voleibol entre el 19 y el 29 de agosto, mano. Fíjate que va a ser un espectáculo, Cristian, el voleibol, la verdad que es un deporte veloz, un deporte muy espectacular. Ve cuántos países involucrados, 10 países involucrados. Y son las mejores voleibolistas de América. Desde Canadá hasta Argentina estarán las mejores en este deporte porque es la categoría superior, la máxima categoría senior en esta Copa Panamericana. Pero también tendremos otro evento, Manuel. Ándale, claro, uno que nos gusta mucho también a nosotros, el Mundial de Béisbol Sub-15. Vamos a ver a las grandes promesas, a los grandes prospectos, Cristian. Béisbol Sub-15, Mundial del 26 de agosto al 4 de septiembre. Va a ser rápido este evento, ¿eh? Sí, y va a ser en el Estadio Sonora y va a ser la reinauguración, digamos de una manera. O sea, volverán a abrir las puertas al Héctor Espino, Manuel, ahora remodelado. Sí, fíjate, el Estadio Héctor Espino que en un tiempo estuvo pendiendo de un hilo, Cristian. Mucha gente decía, lo van a derribar. ¿Qué? Yo mismo pensaba que lo iban a tumbar y por eso mi sesión de fotos de la boda, de mi boda, me la tomé ahí. Dije, pues que es el último año, ya lo van a tumbar y ahí voy a tomarme las fotos, ¿no? Oye, y hay posibilidades de que venga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a tirar la primera bola este mundial, ¿eh? Ándale, como dice, la pejemoña va a tirar. La pejemoña. Y va a haber otro evento entre el 7 y el 11 de septiembre, ese solamente son menos días, que es el Encuentro Nacional de Juegos Autóctonos y Tradicionales de México. O sea, son deportes que en realidad no conocemos, ¿eh? No, verás, hay uno donde le prenden fuego una pelota, Cristian, y la vas jalando como con un hockey. Hay otro que vas manejando una ruedita con un palito, así la vas llevando. Son esos juegos tradicionales, ¿eh? Uno se parece mucho hasta el trompo, ¿te acuerdas que tirabas el trompo así? Sí, claro. Son juegos que han quedado muchos en el pasado, que muchos de nuestros abuelos los practicaban y los vamos a poder ver otra vez.
Bueno, pues esos son tres eventos que tendrá nuestra ciudad, nuestro estado durante los próximos semanas, que son ahí coordinados por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por la CODESON, que es encabezada y dirigida por Erubiel Durazo. Erubiel Durazo, exactamente. Dicen que hay que preguntarle a Erubiel, ¿cómo están consiguiendo tantos eventos, eh? Hace poco tuvimos un mundial, creo que sub-23, ¿no? Sí, sub-23 el año pasado. Y luego ahora tenemos otro mundial, tenemos el Panamericano, tenemos el encuentro de deportes autóctonos, o sea, hace rato que no se veía tanta actividad, ¿eh? No, hace mucho que no había tanta actividad y va a estar muy interesante los próximos días y por supuesto aquí tendremos toda la información de esos eventos. Dice Dave Gámez, ¿cómo la vieron con Salinas Pliego? ¿Se rajaron de acuerdo al futbolista? No sé qué tema es, ¿eh? No vi, pero vi que alguien publicó de Salinas Pliego donde estaban criticándolo, no sé qué postura. Ya ves que Salinas Pliego de repente da cada declaración y se echa medio mundo encima, ¿eh? Que nos explique, sí. Dave Gámez, yo no alcancé a leer yo ahorita. Tampoco. Dueño del equipo de Mazatlán, o sea, del equipo de la primera división. Y dueño de una televisora. Ah, no, por supuesto. Bueno, ya que vamos a platicar de fútbol, vámonos con el balompié. Es tiempo de hablar de la Liga de Expansión y de la Liga MX de México, porque era de esperarse que Diego Jiménez estuviera en el 11 ideal de la jornada 7 de la Liga de Expansión. Sí, pues si anotó doblete, Cristian, tenía que estar ahí. Aquí se basan por goles, no se basan en cómo jugó, en cuántos pases hizo. No, realmente aquí cuentan los goles. Y lo que le afectó a Jiménez en la búsqueda del hat-trick fue que expulsaron a Aldo Arellano y se quedaron con 10 los cimarrones. El equipo sonorense parecía que podía meter el tercero, pero ya cuando te quedas con un hombre menos, pues te pegaron, ¿no? Bueno, ahí aparece entonces Diego Jiménez con su doblete, llegó a 3 en el torneo y se pone como uno de los dos goleadores del equipo, junto con el otro que aparece ahí en la imagen a su lado izquierdo, que es Edson Torres. ¿Y ya viste quién es el entrenador de la semana? Otra vez, ¿eh? Repite, Mario García Cobáis lleva 2 semanas consecutivas, o 3, no sé cuántas, porque el Atlante está imparable, Cristian, ¿eh? No, porque el Atlante está de líder, llegó a 19 puntos después de 7 jornadas, después de 7 juegos, y ahí los cimarrones aparecen en la quinta posición, bajaron un lugar, Manuel, después de los resultados, el Rayados ganó y se puso en tercer lugar. Sí, Cristian, pero qué interesante, Cimarrones está a un punto del segundo, tercero, del segundo y tercer lugar, o sea, Cimarrones está a tiro de piedra, claro, de meterse a los lugares importantes. Sí, el Morelia, que es su próximo rival, ahí aparece en la octava posición con 10 puntos. Que va a ser un tirazo, ¿eh? Una salida muy difícil ahí en Morelia, ¿eh? Y van a tener tiempo Roberto Hernández para organizar el encuentro y poder hacer un gran partido contra Gabriel Pereira y el Morelia. Sí, Roberto Hernández es de allá, Cristian, de Michoacán, sí. Entonces se le va a prestar cuando va, porque se van a quedar allá en Morelia un rato, porque sí, de ahí no van a regresar, se van a quedar para enfrentar al Celaya, sí. Solamente van a viajar en camioncito un poquito y van a estarlo en Celaya, Guanajuato, así que se van a quedar un buen rato los cimarrones fuera de acá de Sonora, ¿eh? Exactamente. Oye, y ya nos brincamos en la Liga MX, Querétaro y San Luis ayer empataron ya en tiempo de compensación con gol de José Angulo al final, Querétaro. Sí, fíjate, pues un equipo como Querétaro que no anda bien, San Luis pues hace tiempo nos ilusionó cuando se decía que el Atlético de Madrid, que acá y que allá, tampoco anda bien San Luis, son dos equipos que siempre navegan hacia media tabla, ¿eh? Y para hoy hay 2 partidos simultáneamente, ¿por qué hace esto el fútbol mexicano? Si uno está jugando en el centro de México y el otro en la costa oeste, ¿por qué no los ponen con horas de diferencia y las televisoras se pelean los partidos, mamá? Y los clientes, Cristian, también, o sea, así podrías venderle a los dos, o sea, te vendo de 5 a 7 el Necaxa Monterrey y de 7 a 9 el Tijuana Puebla, pero ¿por qué los pones al mismo tiempo? Ahí están los 2 partidos que tendremos hoy ya de la jornada 8 del fútbol mexicano y para mañana, Manuel, son estos partidos que estaremos viviendo, excepto uno que ahorita te digo. Hay 2 en especial, Pumas América y Chivas Atlas, esos 2 para mí son los que acaparan todo. Sí, los 2 clásicos, el de la Ciudad de México y el Tapatío, que estarán frente a frente, uno a las 5 de la tarde, como será Pumas América, y más tarde Chivas Atlas. Sí, va a estar muy bueno, Chivas desesperado, Pumas viene goleado, y el América caminando muy bajo, entonces va a estar muy bueno el juego que se van a pegar ahí Pumas y América. El León estará enfrentándose también a Mazatlán mañana, y el domingo habrá 2 juegos.
Exactamente, Cruz Azul contra Toluca, que no me gusta, se están tirando muy duro en redes, Cristian, ¿eh? La gente del Toluca está mandando muchos mensajes de peligro, de preocupación a la gente de Cruz Azul. Así empezó la bronca de Querétaro contra Atlas, cuidado, ojalá y las autoridades ya hayan notado esto. Yo lo noté, no creo que ellos no lo hayan notado. Claro. Y Tigres contra Santos en un partido norteño que será ya en Monterrey, en el Universitario. No mencionamos el duelo entre Juárez y Pachuca porque ya lo van a reprogramar, Manuel, este duelo, ante lo que está viviendo ya en Ciudad Juárez, los detallitos de violencia que se están viviendo en esa ciudad fronteriza, la Liga MX determinó reprogramar el partido. Yo creo que es lo mejor. Claro. Yo creo que es lo mejor hasta que se calmen las cosas, porque la gente de todo el mundo iba a ir. No iban a querer salir, no, de locos salimos ahorita, mejor hay que calmarnos y esperar a que esto se tranquilice, y ya, se me hizo lo mejor que hizo la liga, ¿eh? Ok. Mira, ya se reporta Dave Gavins diciéndonos los de Salinas Pliego, dicen, le pidieron apoyo los futbolistas nacionales y les dijo, si les patrocina, pero si no ganan primer lugar, me pagan el total, más el 7% de regreso y con contrato firmado, dice, ah, cariño. Ay, 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 es una manera, oye, pero hasta con intereses les quiere cobrar. Oye, este señor no pierde, Cristian, este no, señor no, de plano no pierde. No, hombre, es muy largo. Bueno, vámonos del fútbol mexicano al fútbol europeo, porque hoy arrancó la liga de España, con un mexicano y con un sonorense en la cancha. Lamentablemente para Jesús Manuel Corona, perdió el Sevilla. Sí, fíjate, perdió el Sevilla 2-1 ante los Osasuna de Pamplona, así que pues un mal inicio para el equipo del Tecatito Corona. Lo estuve viendo el partido, afortunadamente aquí en el sistema de cable que tengo pasan la liga y me chuté un par, bueno, estaba escuchando y trabajando y viendo el partido, ahí salió como titular, como lo vemos a Jesús Corona, creo que puso la asistencia para Rafa, el gol de Sevilla. Al menos algo interesante hizo el Tecatito Corona, no, Cristian. Y le había puesto un pase de taquito a este delantero argentino, ¿cómo se llama? El Papu Gómez. Y la falla el Papu Gómez, donde iba a ser un golazo el pasecito que le daba el Tecatito. Pues es un mal resultado, ¿eh? Aunque jugaron en Pamplona, las visitas siempre son complicadas, pero el Sevilla es mejor equipo que los Osasuna, ¿eh? Bueno, ya que estamos hablando de fútbol europeo, vámonos con la información del Balón de Oro, este premio que antes entregaba la FIFA. Sí, le entrega la FIFA, ¿no? Todavía. Uh-huh. El Botín de Oro es el que da la revista, ¿no? Sí. Pues ya dieron a conocer a los 30 finalistas, ¿no? 30 jugadores. Aquí no se van a alcanzar a ver todos porque está muy pequeña la imagen. No sé si la tienes ahí para mencionar uno por uno, Manuel. Sí, aquí la tengo. Empezamos con Thibaut Courtois, que es el que está arriba. También aparece por ahí Trent Alexander-Arnold. El francés Karim Benzema. Rafael Leao. Rafael, ándale. Christopher Kunkuk. Robert Lewandowski, para mí el favorito. Sí. Bernardo Silva. Fabinho. Riyad Mahrez. Mohamed Salah. El alemán Joshua Kimmich. El brasileño Vinicius Junior. Luis Díaz. El coreano Hyun Kim Son. Casemiro. El inglés Phil Foden. Kevin De Bruyne. Yo Cancelo, el portugués. Harry Kane. Sadio Mané, otro candidatito, ¿eh? Sebastian Haller. Luka Modric. Erling Haaland. Kylian Mbappé. Darwin Núñez. Mike Maignan. Cristiano Ronaldo. Antonio Rüdiger, el defensa central ahora del Real Madrid. Virgil van Dijk. Y Dusan Blahovic, este delantero que juega en la Fiorentina. No está Lionel Messi, Manuel. Oye, pero ¿cómo está Cristiano Ronaldo, Cristian? No puede ser, ¿qué es esto? O sea, ¿quién hizo esa lista? No, pues los expertos de fútbol. ¿No está Lionel Messi entre los mejores 30 del mundo? No, muy mal. Algo pasó aquí, ¿eh? No, está increíble porque no está Lionel Messi y hay otros jugadores que, sinceramente, deben ser inferiores a Lionel Messi, ¿no? A pesar de que ya esté veterano. La gran mayoría, Cristian, no sé qué pasó, no sé si lo están castigando por haberse ido de Barcelona a París, no sé. ¿Pero por qué lo van a castigar, Manuel? ¿Tiene que ver que te cambies de equipo? Es que si fuera una selección de 3 jugadores, a lo mejor está bien. No debe estar Messi, ahí debe estar Benzema, Lewandowski, otro. Pero es una selección tan grande, Cristian,
que por automático ahí sí tiene que venir Messi. Exacto. Ya próximamente van a dar a conocer una lista más reducida, no sé si de 10, de 5, de 3. Y me imagino que ahí quienes van a estar según tú. A ver, ya dijiste dos ahorita, ¿no? Lewandowski, Benzema y Mbappé, ¿no? Sí, Kylian Mbappé. Que él juega con Messi, pues Kylian Mbappé. O sea, parte del éxito de Mbappé pues, tiene que ser también... Neymar tampoco estaba, ¿no? De Messi, fíjate, a mí me gusta mucho cómo juega Sadio Mané. Y Salah también. Mohamed Salah, que ahí lo tenemos. Sí, pues puede ser. No, pues Erling Haaland, ya ves todo lo que hizo. Por Exacto. Eso recibió contrato millonario. Bueno, ahí están los 30 finalistas para ganar el Balón de Oro del 2022. Y no aparece Lionel Messi. ¿Sabes, Cristian? Yo creo que para evitar polémica se lo van a dar a Lewandowski. No, bueno, pero ¿cuál polémica? Debe de ganarlo, ¿no? No, pero en años atrás debió ganarlo y se lo dieron a otros. Sí, se lo dieron razón. A Messi, lo se lo dieron a Ronaldo, a Cristiano. Y todo el mundo decía, ¿por qué nomás voltean a ver a estos dos? Porque es una injusticia que Lewandowski no lo haya ganado. Como era tu dicho, es tu dicho, man, que hace mucho no lo dices, ¿eh? Te lo firmo, Lewandowski va a ser el ganador. Sí, yo creo que sí, lo tiene que hacer la FIFA, se lo merece, se la deben, es más, se la deben al polaco. Bueno, ahí está entonces, Lionel Messi no está entre los finalistas para llevarse el premio Balón de Oro al mejor futbolista de la FIFA. Vamos a cerrar el programa para platicar un poquito, casi no hablamos de este deporte, pero hoy lo vamos a tocar, vamos a hablar de boxeo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Complicada, pero también interesante combate que tendrá el sonorense Pedro La Roca Campa mañana cuando enfrente a Teófimo López. Sí, fíjate, Cristian, llega como carne de cañón, hay que decirlo, llega como víctima, llega como un escaloncito para que Teófimo regrese a las grandes alturas a que está acostumbrado de cuando derrotó a Vasyl Lomachenko. Pero nosotros conocemos a La Roca Campa y sabemos que tiene con qué complicarle a Teófimo, que Teófimo se ve muy seguro, ¿eh? Teófimo se ve concentrado, no se ríe, él tranquilo, pero cuidado, si Pedro Campa La Roca entra con seriedad, entra con ganas, Cristian, y faltándole al respeto a Teófimo puede dar la sorpresa, pero ojalá y no salga con mucho miedo, con demasiado respeto, que es lo que pasa a veces cuando te enfrentas a una figura que está más arriba que tú. Sí, Teófimo López, que también estará haciendo su debut en esta nueva categoría, en este nuevo peso. El que está acostumbrado a pelear aquí arriba es el mexicano, el sonorense, y Teófimo no, él viene subiendo. Exactamente, aunque realmente el que trae el cartel, que conviene por la lana que genera, es Teófimo López, ¿no? Obviamente, pero vamos a ver, Cristian, como dice el gran campeón mexicano, las balas perdidas existen, Cristian, así que todo puede pasar en el cuadrilátero. Teófimo López, hay que destacar que él nació en los Estados Unidos, nació en Nueva York, nació en Brooklyn, pero él es de sangre hondureña, catracho, Teófimo López, que pues lo más grande que se le recuerda es cuando sorprendió y le ganó a Vasyl Lomachenko, ¿eh? Una pelea muy polémica. Esta pelea la van a transmitir a través de Voz Azteca a las 9 de la noche, tiempo de Sonora diferida, me imagino, y también la va a transmitir ESPN, creo que ellos sí la pasan en vivo. Creo que Azteca va muy poquito diferido, ¿eh? Media o una hora va nomás diferido. Bueno, ojalá que le vaya muy bien a Pedro La Roca Campa, todo solamente tiene una derrota en su carrera, sería... Sí, yo creo que sí sería una sorpresa que lo ganara, pero imagínate que venciera López. Es que, Cristian, si algo tienen los sonorenses en el boxeo es que se han dado sorpresas muy impresionantes, se han dado sorpresas que nadie se esperaba. Primero, Orlando El Ciri Salido, cuando va y acaba una fiesta allá en San Juan, Puerto Rico, y le pega a Juanma López, fue un sorpresón del tamaño del mundo, ¿no? No, todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Y quién es ese Ciri Salido? ¿De dónde fue salido ese Ciri? Pues fue y dio la sorpresa. El Tyson Márquez, Cristian, que le va y le pega al Nica Concepción, allá en Panamá, todo el mundo una fiesta, los canaleros, y llega el Tyson y noquea al Nica. Dicen, oye, no puede ser otro mexicano. Y luego, el Gallo Estrada, que va y le pega a Brian Viloria, cuando Viloria era el super favoritísimo. O sea, cuidado porque los sonorenses saben dar sorpresas, ¿eh? Y la experiencia la tiene Pedro Campa. Fíjate, el récord que tiene Teófimo Andrés López es de 16 victorias, una derrota.
De las 16 victorias, 12 han sido por la vía del knockout. O sea, tiene 17 combates solamente el hondureño. Sí, sí, pero uno de esos combates, Cristian, es la victoria sobre Lomachenko, que fue lo que lo catapultó. Dicen que después de ahí, a Teófimo López ya no lo podían ni saludar. Ya, te volteaba la cara. No. Oye, Teófimo, y luego decían, ¿con quién quieres pelear? Con nadie. Ahorita con nadie. Ya gané. Ya, déjenme así. ¿Qué quieres, revancha? No, no quiero revancha. No. O sea, cambió completamente Teófimo López. Después ya le pegaron un Ubicatex. Sí. Y ahorita viene otra vez a volver a consagrarse, ¿no? Fíjate, la victoria contra Lomachenko fue en octubre del 20. Del 20. Y, el año pasado, en noviembre del 21, perdió contra George Kambosos. Uh-huh. Perdió. Y esta pelea es la siguiente. O sea, tiene 8 meses sin pelear o 9 meses sin pelear, Teófimo. Ahora va contra el error. Ya no quiso pelear, Cristian. Cuando le ganó a Lomachenko, los apoderados de Lomachenko, ya sabes que queremos la revancha. No, espérese. Ah, bueno, entonces pelea con. No. Y quiero ser campeón un rato. Y no quería pelear. Qué loco, ¿no? Sí, y esta pelea va a ser en Las Vegas, en Nevada. Pedro Campano, no dijimos su récord, Manuel. 34 victorias, una derrota y un empate. O sea, tiene casi el doble o el triple de peleas, ¿no? Doble. Sí, lo que pasa con la Roca Campa es que no tiene tantas peleas contra grandes nombres, es lo que, claro, le falta a Campa. Yo creo que este va a ser el nombre más grande al que va a enfrentar Pedro la Roca Campa. La última pelea de Pedro Campa fue en Juárez, cuando venció por nocaut técnico a Carlos Sánchez. Fue en marzo, el 19 de marzo de este año, la última pelea. Pues mira, los boxeadores que quieren, Cristian, llegar lejos, piden este tipo de peleas, las grandes oportunidades, así como el Gallo le pegó a Viloria, así como el Tyson le pegó al Nika, así como el Siri le pegó a Juanma. Así los pugilistas que quieren llegar alto piden las peleas contra nombres que ya la gente los tiene bien identificados. Y fíjate que va a ser la segunda pelea de la Roca Campa en Estados Unidos y la primera obviamente en Las Vegas, ¿eh? No, pues aquí es la oportunidad, Cristian. Y claro, tiene la ventaja de que él está en su peso y Teófimo pues va a subir, ¿no? Entonces ahí creo que la Roca puede llegar fuerte, puede hacer, ojalá, buena pelea. 30 años tiene la Roca Campa, originario de Guaymas, Sonora. Ya es hora. Si ya a los 30, Cristian, no haces algo importante, creo que ya se acabó tu carrera. Sí, bueno, ojalá le deseamos lo mejor mañana a Pedro la Roca Campa contra Teófimo López allá en Las Vegas. Sí, sí, me recuerda mucho el caso del Porky Medina. Ándale. El Porky tuvo una carrera tremenda, tremenda carrera, y luego en un momento le llega una oportunidad por el campeonato mundial, Cristiano. Contra Benavides, ¿no? Contra el Bandera Roja, y Benavides fue muy superior, hay que decirlo, sí. pero el Porky así se la pasaba también como la Roca, dando grandes peleas, pero no había un promotor o no interesaba o no lo sabían vender al Porky. Era un buen boxeador el Porky, pero realmente peleas así contra grandes nombres no tuvo. Muy bueno, poquito. Ojalá que le vaya muy bien mañana a Pedro Campa, que vamos a estar siguiendo la pelea, y el lunes la estaremos platicando ya con todo el auditorio. Se reporta Francisco Antonio Rodríguez. Saludos, gente. Saludos para ti también, Francisco Antonio. Ándale, Francisco Antonio, desde Ciudad Obregón, Sonora. Pollo Gasos, apaga y vámonos, dice Pollo. Ya estamos llegando al final casi, ¿cierto? Apaga, vámonos, exactamente. Llegamos ya a los 49 minutos para irnos acoplando a este horario, Manuel, a irnos acoplando al tiempo aire. Porque próximamente tendremos buenas noticias para ustedes. Exactamente, José Gabriel Velarde Durazo también lo está viendo el programa, aquí me aparece en el editorial, así que le mandamos un saludote, Cristian. Pues bueno, ya estamos llegando a más de 50 minutos de programa y estamos cerca de las 4 de la tarde. Sí, saludos y gracias a todos por los que estuvieron pendientes en el programa. Es viernes, es todo el tiempo de tirarnos a la lona durante el fin de semana. Y ya regresaremos el lunes, dice Pollo Gasos. Aún no me acostumbro al horario. Me está acostumbrando, Pollo, porque ya vamos a estar a las 3 de la tarde. Claro que sí, mi querido Pollo. Es el horario en el que nacimos hace mucho tiempo, de 3 a 4. Luego nos fuimos a las 6, lo hemos cambiado, hemos andado de 2 a 3. En la mañana, ¿te acuerdas que teníamos un mañanero? La mañanera, de 10 a 11. Hemos andado por todos lados, pero este es el original, de 3 a 4. Mira, Cristian, se reporta Francisco con otro mensaje. Muy buen horario y ya los queremos en radio. Sí, es un gran horario, fíjate, porque puedes estar en tu oficina, puedes ir en tu automóvil a las 3 de la tarde y
puedes ir sintonizando ahí la radio, que ya les estaremos dando más información próximamente. Sí, mucha gente de dependencias de gobierno sintonizaba, Cristian, y ayuntamientos, sí. Y todas las dependencias nos decían, es el horario más bueno, de 3 a 4 vamos manejando, y pues ahí aprovechamos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar ya para irnos a comer, a descansar, a ver la NFL, bueno, a todo. Mañana no nos vemos, nos vemos el lunes. Nos Exactamente, escuchamos. Que tengan buen fin de semana, señores, el lunes regresamos. Adiós.